Buenas noches. Bueno, acá estoy con flores carnívoras. Estoy haciendo este boceto. Tengo acá en el costadito. Estoy tratando de hacer todas las manchas. Estoy luchando contra este cuadro. Acá hice una mancha muy arriesgada, pero bueno, es un poco lo que estaba en el boceto. Aquí se puede ver en el boceto, no sé si se ve en el video, que prácticamente desaparece la flor en una especie de vapor de manchas, como que está, como, no sé, como que se está debatiendo, se está derritiendo. Y entonces, bueno, estoy manchando mucho con espátula, más que todo estoy corriendo la pintura con espátula y tratando de inventar o de hacer una mancha parecida a esa mancha, que es mucho más difícil porque es sobre papel, ya lo dije en otros videos, es un papel granulado. Entonces es muy difícil lograr la misma mancha. Tampoco la quiero pintar la mancha, aunque en algún momento, si no queda otra, voy a tener que empezar a manchar así con el pincel. Pero bueno, por ahora no, por ahora quiero hacer una traducción de esa mancha, y lo estoy haciendo con espátula. Pero posiblemente tenga que hacer algo así. Vamos a ver. Vamos a ver, vos con los dedos por ahí también puedo hacerlo. Por ahora no. Si no queda otra, si no lo veo al boceto, voy a tener que empezar a agarrar así y empezar a hacer así. Pero no, por ahora no. Por ahora no. Vamos a ver, lo tengo como posibilidad porque no es tan fácil llegar a esas mismas manchas que son justamente pequeñas. Por eso esos cuadritos yo los uso, los pongo digamos, en posibilidad de reproducción a mayor tamaño y quedan muy interesantes las gigantografías de esos cuadritos, porque estas manchas pequeñas, agrandadas, quedan muy bien. Entonces, digamos, en una ampliación mecánica funciona muy bien. Ahora estoy tratando de hacer una ampliación a mano, que tampoco es eso, o sea, estoy tratando de ir para ese lado, después me encuentro con otras cosas, como siempre, con todas las ampliaciones. Un poco con el 25 de mayo pasó eso. Mientras estaba haciendo las ampliaciones, la ampliación del 25 de mayo, me encontré con nuevos personajes, con personajes cambiados, distintos, porque ahí justamente estaba ampliando un cuadro que hice hace 20 años. Entonces, muchos personajes los saqué, otros los puse. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un marrón mezclando violeta con amarillo, acá. Y el marrón ese de ahí es un marrón distinto. Es un marrón que prácticamente es una naranja, que está manchado por ese marrón que está ahí en el boceto es un marrón que está lavado. Es un rojo, un naranja lavado con agua. Y es un agua que al mezclarse con los verdes quedó marrón, o sea, totalmente distinto. Eso es imposible que yo lo pueda hacer ahora, ese marrón, que es un marrón casi que tiene veladuras en el boceto. Entonces acá lo que estoy haciendo es, empecé con un violeta manchado, un violeta quebrado, después lo sigo quebrando con amarillo, ahora le pongo rojo, y bueno, tratando de hacer eso, lo que está ahí. ¿Queda igual? No. Pero bueno, puede quedar mejor también, no es imposible, no es que sí o sí va a quedar peor, puede quedar mejor. Por ejemplo, acá el dibujo está más cerrado, el boceto está, la boca esta de la planta más cerrada, y yo en el dibujo lo tengo más abierto, ahora lo tengo que entonces cerrar un poquito. Continuamente entonces estoy tratando de adaptarme a una cosa que, bueno, como pasa con la otra ampliación, la del cabildo, tengo que ir improvisando también. Pero bueno, lo que tiene este boceto, que tiene mucha información, porque es un cuadro, entonces lo tengo que seguir viendo. Cosa que no me pasa a veces con las ampliaciones que le hago con la computadora de fotos, porque no hay tanta información. Por más que sea un cuadro, no hay tanta información. O por ejemplo, el cuadro que estoy haciendo la milonga, que es sobre un boceto clásico, que no tiene tanta información. Tiene una prueba de color básica de los cuatro colores fundamentales, el dibujo y nada más. Y ahora ya tengo que empezar a jugármela con el cuadro solamente. En vez de acá yo puedo seguir viendo el boceto un montón, porque tiene mucha información.
Tiene mucho dibujo, tiene mucho color, tiene la mancha, esa mancha que es muy sugerente, que la tengo que hacer, porque bueno, esa mancha es la que hizo que yo eligiera el cuadro. O sea, no es que puedo no hacer la mancha y hacer un dibujo sin mancha, porque yo elijo el cuadro por esa mancha, entonces la tengo que hacer. Bueno, lo mismo que en el otro video, sigo pintando un poco más y después muestro cómo voy con este cuadro.